Te buscamos. Las tres alertas informativas las ponemos en pantalla. Inmediatamente vamos con la primera alerta informativa. Uy. Judith Jocelyn Rojas González. ¿Cuántos años dice Tania? 16 años. Desaparecida en Junín, en Huancayo, en la calle Sol, en Los Andenes, en Los Ángeles, perdón, de Paiján. ¿Cuándo ha desaparecido? Ayer. Está con un par de sandalias de color rosado, con buzo de color plomo. ¿Qué pasó con ella? Uy, uy, uy. Dice que escapó de la casa. Escapó de la casa. Tiene cabello negro, es mestiza, estatura 1,57 m, ojos negros, de contextura delgada. Cualquier información sobre Judith de Jocelyn, por favor, al 114 de la Policía Nacional del Perú. La segunda alerta informativa, vamos inmediatamente con Franklin Rafael Gálvez Ramos, de 13 años de edad, desaparecido en Ica. ¿Qué pasó con él? Bueno, vamos a decir primero que está con pantalón camuflado, con zapatillas blancas, con polera de color negro y blanco. Es mestizo, de cabello negro, 1,53 m, de ojos negros y de contextura delgada, ¿no? Dice que llegó de su colegio y salió, ¿no? Al parque con sus amigos y de ahí no regresó. Y estamos hablando de ayer a las 6:30 de la mañana, bien temprano. Ok. ¿Qué más? Vamos a la tercera alerta informativa, tercera y última de nuestra secuencia. Te buscamos aquí en Exitosa Perú. Es una señorita, una niña, una adolescente, Valerie Raquel Rivera Zúñiga, de 13 años de edad, desaparecida en Arequipa el día de ayer 15, a las también 6 de la mañana. ¿Qué pasó con ella? Se dirigía al colegio, ¿no? Al colegio y no se sabe de ella. Está con buzo del colegio, ¿no? Que es un buzo de color azul con azulino y casaca azul también. Es de tez blanca, cabello castaño claro, estatura 1,53 m, de ojos castaños y de contextura regular. Toda la información, si es que la tienen, por favor, al 114 de la División de Búsqueda de la Policía Nacional del Perú.